Hola, acá estamos en un nuevo video para el canal y como pueden ver el agua está bastante sucia, bueno, bastante verde porque puse agua del otro estanque, de este cuando estaba bien verde porque justo aproveché, pasé agua para el otro y a este lo limpié. Y acá no tengo peces, tenía cuatro mojarras de río pero se me murieron. Así que acá pondré guppies probablemente. Y bueno, como hay bastantes hojas porque está por venir el otoño. Y me caen de este árbol de acá. Entonces tiene bastante mugre. Y además lo tengo que llenar. Como pueden ver, tiene un cachito. Tiene un tronquito que está en el otro estanque. Pero como ya no tengo peces ahí, ni un ni pleco ni nada que necesita madera, lo puse acá. Aunque probablemente me lo lleve para un acuario. También tengo que cambiar la manguera esa porque no anda. De hecho, lo expliqué en el video anterior. Después a este arbolito de acá lo voy a plantar por ahí. Acá voy a plantar esta, que es una planta bastante acuática. Falso papiro creo que se llama. Y bueno, esa voy a plantarla allá. Y también voy a ponerle plantas del otro estanque, las flotantes. Y también ya están los peces acá. Lo que pasa es que cuando limpié el otro... Como limpié el otro estanque, tuve que ponerlos acá provisionalmente a los peces. Que de hecho los voy a sacar y voy a cambiar el agua porque está bastante sucia. Y todo eso lo voy a hacer en este video. O sea, voy a plantar eso, voy a hacer funcionar esto. Voy a limpiar, o sea, voy a hacer un cambio de agua, sacar todas las hojas estas. Y después voy a hacerle la aclimatación a los peces. Que no hay que hacerle gran aclimatación ya que tienen agua de acá. Pero bueno, voy a hacerle la aclimatación. Y voy a ponerlos acá. Y los voy a pescar con este calderín. Aunque tiene un agujero y va a estar difícil pescarlos. Pero bueno, lo voy a intentar. Que de hecho me voy a meter y todo. Así que... Y bueno, y otra cosa que olvidé. Que se me partieron algunas, de hecho esta, esa de ahí y esa de ahí atrás, así que vuelvo cuando esté vaciándole el estanque, que no lo voy a vaciar todo, lo voy a vaciar cuando queden como 5 centímetros del fondo este, tipo acá se va a quedar profundo, pero no pienso bajar hasta tipo hasta esta profundidad porque si no es mucha agua que voy a cambiar y no quiero eso, quiero mantener bastante natural el agua. Y otra cosa es que me voy a llevar ese pez, mira, este, ese y aquel y este, ahí va, tipo este, uy que se me pierde, bueno ya van a ver, pero voy a poner cuatro peces acá. También los voy a sacar para el estanque de afuera. Y ahora sí hago el corte y volvemos cuando esté un poco vacío. Generalmente, tipo, voy a decir que hago un corte y al final me pongo a hablar de otra cosa que no es lo que del corte. Bueno, tremendo lío, pero hago un corte y volvemos cuando ya esté vaciando esto. Bueno, como pueden ver, me metí y ya está vaciando allá. Conecté la bomba a un cable ahí. Y bueno. Voy a sacar este tronco que para decoración me gusta bastante, es natural. De hecho, lo voy a dejar acá a un lado. Ahí. Y ahora sí voy a esperar a que se vacíe. Hasta a ver, no sé cómo explicarlo, pero como por acá, que no es todo, o sea, es 3 centímetros por arriba o 4. Así que un corte y volvemos cuando ya esté vacío, prácticamente. Bueno, mientras se vacía, como pueden ver, voy a plantar esto ahí. Como pueden ver, eso es un pez que anda ahí. Es la cometa más grande. Ahora sí le muestro mejor el agua como sale. Entonces ahora con esto voy a hacer un pocito ahí y voy a plantar esto.
Bueno, ya saqué el plástico este, como pueden ver, lo corté con esto. Y así es como un arbolito. Y ya hice el pozo allá, lo voy a plantar ahora. Y mientras espero que se siga vaciando un poco más. Sí, le queda un poquito más que se vacíe. Y bueno, ya volvemos. Bueno, como pueden ver, ya lo planté. Ahí está plantado. Y puse esas baldosas para que no se estropee esto. La paja esta. Por el contacto de la tierra se estropea más rápido. Y le puse eso para que aguante. Aunque no me convence mucho, pero bueno, es lo que hay. Y como pueden ver, voy vaciándolo un poco más. Ahí sigue el pez. Así que hago un corte y volvemos. Bueno, hasta acá la primera parte. Ya sé que es un video corto, pero es que ya se me hizo de noche. No veo mucho.